Potencia tu estilo en Estilo Libre. Natación, trekking, alta montaña, ciclismo. Línea completa de neopren. Ropa de esquí, línea de zapatillas Saucony. Estilo Libre. Colón 613, local 2. Farmacia Manríquez. De Ana Claudia Manríquez. Julio Argentino Roca 1467, apoyando el atletismo en San Luis y a su hermano Jorge Manríquez. Pilarería Guido, sucursal calle Esteban Adaro y Justo Arac, frente al nuevo corredor vial Eva Perón. Calle Esteban Adaro y Justo Arac, frente al corredor vial Eva Perón. Venir, saborear los mejores helados con la mejor atención. En horario corrido, a partir de las 10:30 horas hasta las 0:30 horas. Próximamente, servicio de delivery. Heladería Guido, Esteban Navarro y Justo Arac. Este verano, nuestro deseo es que tengas una gran mañana. De lunes a viernes, de 9 a 12, llega La Gran Mañana. Con la conducción de Fernando Mancini y un equipo de primera. La actualidad con Amelia Troisi. El humor de Larry de Clay. El doctor Roberto Damboriana. El chino Tapia, Roberto Quirno. Toda la astrología con Jimena Latorre. El espectáculo con Alejandra Rubio y además a través de nuestros móviles, cobertura en todo el país. Todo lo que querés saber, todo lo que te interesa, estará en La Gran Mañana con Fernando Mancini. Radio Rivadavia, siempre de tu lado. Este verano, nuestro deseo es que tengas una gran mañana. De lunes a viernes, de 9 a 12, llega La Gran Mañana. Con la conducción de Fernando Mancini y un equipo de primera. La actualidad con Amelia Troisi. El humor de Larry de Clay. El doctor Roberto Damboriana. El chino Tapia, Roberto Quirno. Toda la astrología con Jimena Latorre. El espectáculo con Alejandra Rubio y además a través de nuestros móviles, cobertura en todo el país. Todo lo que querés saber, todo lo que te interesa, estará en La Gran Mañana con Fernando Mancini. Radio Rivadavia, siempre de tu lado. Escabeches La Gringa San Luis. Escabeches de pollo, berenjenas, bizcacha, jabalí, lengua a la vinagreta, picles en vinagre, aceitunas rellenas, también mermeladas caseras y miel pura. Envíos a domicilio, San Juan 2360, antes de Avenida Centenario. Teléfono 2664-570599 o 2664-482747. Consulte precios por mayor. Lubricentro San Juan. Cambio de aceite, filtros. Trabajamos con todas las marcas. Repuestos de electricidad y cables de embriague. Atendemos para su comodidad de lunes a sábados y domingos por la mañana. Lo esperamos en San Juan 2250, entre Martín de Loyola y Centenario. Pida su turno para cambio de aceite al 2664-430902. Lubricentro San Juan. Lusofamía Eventos, alquiler de vajillas, mantelería, mesas dulces, tortas de cumpleaños, todo para tu evento. Comunicate al 266-401-1753. Manríquez Motos, repuestos nacionales e importados para motos y bicicletas. Julio Argentino Roca, 1467. Óptica Moyano en sus dos sucursales. Peatonal Rivadavia 648, teléfono 442-1356 y Paseo del Padre, Artigas 844. Óptica Moyano. Continuamos con GPU FM desde la ciudad de San Luis, República Argentina, al mundo.
View Colors, insumos y servicios digitales para la comunicación visual, gigantografías, materiales 3M, cintas doble faz, lonas, polarizados, vinilos, acrílicos, alto impacto, insumos serigráficos, regalos empresariales, también tarjetas personales, folletos, volantes, carpetas corporativas, laminados, llaveros y estampados. View Colors, en su nueva dirección, Avenida Justo Darac, 1511, teléfono 266-444-4913. Hola, 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 San Luis. Comenzando el programa del atletismo, acá con la cortina musical que nos identifica. Ya estamos en el aire de tu radio amiga, la radio FM GPU 103.7, en el programa del atletismo. Ya está el equipo de La Voz del Atleta. Nosotros estamos ya en vivo desde los estudios de la radio FM GPU. Está el señor del atletismo, Ramón Cabrera. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, Julio. Buenas noches, audiencia. Bueno, vamos a ver. Bien, vamos, Ramón. Vamos a probar el otro micrófono. Ahí vamos a estar. Estamos en vivo. Está ahí el señor Gustavo Rodríguez desde Buenos Aires. Está haciendo un trámite. Nosotros acá desde la consola para llevarte todo este programa en vivo. Ahí probando, Ramón. Ahí, ¿cómo? Hola, sí. Bueno, buenas noches, Ramón. Buenas noches, nos presentamos. Vamos a dar comienzo al programa de la semana. No se pudo hacer, no, yo no pude estar. Tuvo Julio trabajando toda la semana. El fin de semana. El fin de semana también. Así que bueno, esta semana lo vamos a hacer parejito. Tenemos mucha información que volcar. Y bueno, realmente es tanto lo que hay que difundir que realmente a veces un programa de una hora y media no se puede hacer. También se hace mucho esfuerzo para tratar de estar en los eventos. Todo se ha encarecido, Julio. Eso también tiene un costo muy alto. Y bueno, realmente nosotros hacemos lo posible para que esto pueda seguir haciéndose así y que realmente podamos seguir difundiendo lo que tanto queremos, que es el atletismo. Así que vamos, Julio, con el programa. Por supuesto, tenemos algo de música. Bien, sí, comenzando ya de lleno. Pasada ya las 21 horas, 15 minutos,
Mucho calor, Ramón, se vino. Sí, hoy estuvo el calor bastante, de nuevo. Sí, se 30 sintió. Grados, 29 tenemos hoy en, a esta hora de la noche en toda la República Argentina. El clima está en este verano que no se quiere ir, pero y sí, no se va a ir, Julio. Sí, sí, realmente vamos a tener una temperatura muy alta todo este tiempo, Julio. Y bueno, ojalá, bueno, los atletas también sufren sus tardes de entrenamiento. Algunos atletas entrenan por la mañana, bueno, pero tenemos que la mayoría 15-30 horas es la hora que se tiene para entrenar. ¿Por qué? Porque a las 17 horas mucha gente retoma con la actividad laboral, Julio. Tenemos mucho empleo de comercio, mucho empleo de distintas actividades, pero a las 17 está finalizando nuestra tarea y bueno, la estamos haciendo todos los días. Gracias a Dios podemos hacerla, tenemos salud, que es más importante. Y bueno, todas las agrupaciones trabajan en dentro de ese rango horario. Algunos están un poquito más tarde también. Y bueno, pero es muy buena la labor que se ha desarrollado, Julio, con los atletas. Hay una gran cantidad de chicos corriendo y eso habla a las claras de que realmente todos los días se incorpora un chico nuevo a las agrupaciones. Y bueno, las puertas están abiertas. Creo que todas las agrupaciones abren sus puertas para recibirlo y darle una oportunidad a cada atleta que se llega con la intención de comenzar a hacer esta actividad. Digo, se llega porque a nosotros nos pasa eso, hablo por nuestra agrupación, Julio, que todos los días tenemos un atleta nuevo sumándonos. Y bueno, se suman. Y lo más importante de todo, Julio, más allá que aspiramos a tener grandes atletas, siempre es importante que hagan algo, que hagan una actividad física. Y bueno, cuando quiera, Julio, vamos a ampliando la información. Muchísima información en este fin de semana que usted estuvo se volcó en Nueva Galia. Hermoso lo que estuvo, se vivió en Nueva Galia. Costó mucho ir, 20.000, 30.000 personas, sí, Ramón, sí. Cubriendo las tres noches, un Festival Nacional del Caldén, que se vio colmado de gente en lo que fue las noches de la Fiesta Nacional del Caldén, de la Doma y la Jineteada, con la música, los mejores artistas convocados en esta fiesta. Después de 5 años, Ramón, volvió la Fiesta Nacional del Caldén y volvió para no irse más, por la gente que estuvo presente en lo que fue la Doma y la Jineteada, en ese campus que estuve presente, ahí estuve viendo, y selló el deporte con una de las competencias, por el momento, Ramón, una de las competencias, me saco el sombrero y aplaudo. El nivel que estuvo la competencia, Ramón, yo creo que no ha habido en otra provincia, excepto donde fue Río Negro, Chipoleti, que hubo también, pero acá se convocó las mejores exponentes en damas y en caballeros, lo que se vivió en Nueva Galia, la Fiesta Nacional del Caldén. El día estuvo hermoso, la gente que estuvo presenciando el festival había acampado ahí para ver la tercera noche, y al ver el movimiento de lo que era la competencia de atletismo, se volcó a lo que era la largada y se cubrió toda esa carpeta asfáltica de mucha gente. Fue mucha la gente que estuvo ahí presenciando, y los atletas que le dieron color, Ramón. La mejor exponente en damas, María Ovejero, estuvo presente, y el mejor atleta en varones, Matías Schott. Atletas que le dieron el nivel, por decir, los que estuvieron presentes, que ganaron la competencia, y ya vamos a decir los nombres que estuvieron también. Importante, Julio, lo que estás diciendo. Realmente no es fácil convocar atletas de gran nivel, y bueno, como me comentabas, poca participación de atletas locales. Eso también, muy pobre. Y eso también a veces hay que tenerlo presente también. No es fácil viajar tampoco, Julio, otro tema también, pero creo que se podría haber hecho un esfuerzo. Se podría haber hecho, yo sé, Ramón, que fue una competencia de muchísimo nivel. Hablamos por nuestra agrupación, tenemos gente que sí puede ir, gente que no puede ir. Bueno, en el caso nuestro, ¿cuántos atletas tuvimos de la agrupación? Poquitos. Pocos. Del Parque Cuarto Centenario, pocos. Fíjate que había un colectivo. Estaba de Amigos en Movimiento también, habían 4 damas. Claro. De la Universidad Nacional de San Luis hubieron
tres damas, María Laura, Isabel Delicia y Laura Lorea. Después de la tropa, ninguno. De Villa Mercedes, muy poco, muy poquitos. O sea, el atletismo de San Luis dio vuelta, le dio la espalda a una competencia de altísimo nivel, donde la organización puso todo para que fuera la fiesta del atletismo. Los que comentaron la carrera son los atletas de afuera, Ramón. No hay comentario ni agradecimiento de los atletas de San Luis. Los atletas de San Luis están muy desabridos. Yo creo que hay que agradecer a las organizaciones porque se hace un esfuerzo para hacer una competencia de atletismo y sin ustedes, atletas, no hay competencias. Entonces, no hay organización. Entonces, se va a llegar el mes de abril, que hasta lo que va a ser la competencia que es en agosto, la del Día de San Luis, que es el 24 de agosto, no hay hasta ahora competencia. Y Rosendo Barroso, coordinador, es muy molesto con los atletas de San Luis por ni siquiera agradecer, decir algo, cómo fue la competencia. Y está Rosendo pensando en nada más participar y nunca más organizar. Lo mismo le pasó también a la agrupación, su agrupación, con la carrera de la mujer. Lo mismo está pasando... No, nos ha pasado con muchas carreras, Julio, que estamos prácticamente... Hemos tenido que poner plata del bolsillo nuestro. Está bien, no son los montos. Usted vio que la agrupación siempre hizo carreras del bolsillo nuestro. ¿Sabe qué me molesta, Ramón? Sí, dígale. El día sábado, nosotros estuvimos ahí haciendo para los chicos que iban a participar, la entrada en calor, nada más con un movimiento, una recta. Y vi muchos atletas de San Luis entrenando fuertísimo ahí y diciéndole no, dice, hoy tengo dos horas de fondo, tengo una... ¿Por qué le dan vuelta, le ponen la espalda? Si es por problema de dinero, yo creo que Rosendo tiene razón diciendo que se están yendo a competencias muy lejos, pagando muy caro, y una competencia que estuvo los mejores atletas del país del momento, que fue pensada donde había una hidratación, había unas bebidas también de una marca ahí conocida. Se le dio todo a los atletas, se corrió con chip. La premiación, Ramón, una de las premiaciones más importantes que ha habido en la provincia de San Luis hasta el momento. Hubieron categorías que hubo una sola atleta, la categoría menores, donde recibió su premio, que era 700 pesos, lo que era para el primero. No hubieron atletas entrenando el día sábado, no importándole las carreras. Entonces, señores atletas, los organizadores, olvídense de que van a organizar una carrera y los que organizan ya están pensando en montos muy grandes de inscripción. Y yo creo que me parece que son medios masoquistas, Ramón. Cuando les cobran caro, yo creo que se cupos agotados. Y no es así, Ramón. Bueno, mire, nosotros hemos hablado de ese tema, Julio, muchas veces, y lo hemos visto. A veces hemos hecho carreras muy lindas, con una inscripción muy módica de 100 pesos, 150 pesos. Se ha entregado una prenda de vestir que hoy tiene su costo. Bueno, todas esas cosas, y hemos visto y no hemos tenido los atletas que realmente esperábamos para la competencia. Pero sí hemos visto a lo mejor que pagan cifras muy siderales, muy altas, por una carrera de montaña donde es premiado con una medalla o una piedra, y esas cosas son las que también a mí me ponen mal. Yo realmente lo justifico a Rosendo, debe tener su enojo, indudablemente. No tiene que suceder estas cosas. Nosotros entrenamos atletas, entrenamos muchos atletas por día, por mes, por semana, como ustedes quieran, pero lamentablemente a veces no estamos en el bolsillo de ellos, para ahí no llegamos, nunca nos hemos metido en eso, Julio, y bueno, nosotros entendemos que entrenan para competir, pero me hubiera gustado que realmente se pudiera haber ido a esa carrera. Para la otra oportunidad, cuando pase una cosa así, yo creo que hay que programar primero un colectivo para llevar, porque iba un colectivo en un principio 60 asientos, sí, en y la no cual, se pudo llenar. En la cual no se pudo completar, Julio, es increíble. Nosotros estamos corriendo el riesgo hoy de completar el colectivo hacia La Pampa con 23 asientos. Me dijo Cristian Miranda, que está organizando, presidente de su agrupación, de que hay 14. Y no, nos están faltando 9 atletas para completar
Algo está pasando, Julio. Está pasando algo. Está pasando algo. Muy desagradecidos los atletas. No, de San bueno, Luis pero algo está pasando, Julio. Eso, algo está pasando. Yo creo que los que manejamos más o menos, puedo hablar a nivel. Yo puedo decir, Ramón, de Agrupación Pista Libre. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? No, no hay. Con lo que tiene que ver el tema de lo que es participar, yo creo que cero participación, Agrupación Pista Libre, y eso que hay profesores de atletas. Ahí, ellos no entrenan atletas de calle, Julio. Ellos son todos atletas de pista, pista y campo, así que eso tiene que, usted tiene que saberlo, eso. Realmente no dan nombre, por no hace falta. Los grandes corredores que ellos tienen son justamente en 100, 200 y 400 metros, 800 lo máximo, 1500. Ahí nada. No, nosotros tenemos. La tropa, bien, ¿qué tenemos tal? Tenemos otras agrupaciones como la tropa. Ausente. Puedo nombrar todos. Puedo nombrar todo el Valle del Conlara, donde realmente. Estuvo ahí, presente, Ramón. Ahí, Santa Rosa del Conlara, felicitaciones. Ahí, no, el Valle. El Valle es grande. Sí, el Valle sí. Entiende que son más. No es Chela, Toma, Tirizaro. El Valle es muy grande. Justo dará Merlo, Julio. Mucha gente. Bueno, pero de todas maneras, Julio. No podemos estar en el bolsillo de ellos. Cada uno tiene un costo, son 520 kilómetros de distancia. Se hacen los números primero, Julio. Tiene su costo. Hoy un gasto de una carrera, Julio, son 600 pesos mínimo destinados a eso. Tal vez no se gasten los 600, pero hay que llevarlos por la duda. Así que tampoco se puede ir sin dinero. Pero yo creo que para la próxima hay que programar un colectivo con tiempo donde se garantizan 60 butacas o 60 atletas y, por supuesto, tenemos que pensar también, Julio, en la gente que viaja en sus vehículos, que pone sus vehículos para que puedan ir. Realmente es una pena lo que ha pasado. Sí, es una pena por una no haber aprovechado. A mí me pone muy mal porque sabemos de lo que es realmente programar una carrera que vayan tantos atletas, que es lo que más o menos se puede calcular. Y a veces nos hemos sentido un poco también mal nosotros, porque ni siquiera nos ha ido la mitad de los atletas que hemos hecho. ¿Cuántas carreras, Julio, hemos tenido que sacar plata del bolsillo para poder pagar los premios? Pero Ramón, el día sábado, el día domingo era la carrera, el día sábado vi atletas que estaban entrenando como si no hubiera ninguna carrera. Bueno, no, Julio, pero habla a las claras, Julio. Perdóneme, poco interés. Perdóneme, Julio. No es poco interés. Yo sé que por dentro muchos atletas querían ir, Julio. Pero ellos tenían. Había un costo de 250 pesos de arranque en combustible por pasaje, mejor dicho. Y si usted lo hacía. Nosotros sacamos los costos en vehículo nuestro, Julio. ¿Cuánto teníamos para viajar, Julio? Eran 800 pesos nada más que para ir y volver, sin movernos un kilómetro. Sacamos. Diga que no corremos nosotros, pero si tenemos que correr, ya tenemos entre los dos, tenemos 150 pesos cada uno, ya tenemos 1.100 pesos entre los dos ahí. Analicémoslo. Analicen los otros atletas también. Y bueno, realmente no sé si la distancia hizo. Estaba más cerca de La Pampa, Julio, que de San Luis. A 50 kilómetros. Estamos a 50 de Victorica, está cerquita. Sí. Perdón, 100 kilómetros de Victorica, está Nueva Galia. Es un poco retirado. Bueno, Julio. Realmente me pone mal, no estoy bien con lo que ha pasado, no me gusta esto, no me meto tampoco en el bolsillo de los atletas, hasta ahí no llegamos nosotros, cumplimos con que vayan a entrenar, programamos su entrenamiento, entrenamos con ellos y bueno, sé que atletas que querían ir y no pudieron, Julio, yo sé que muchos querían ir, pero no pudieron estar presentes por ese motivo, hacían sus números de todas maneras, y no lograban. Se sintieron un poco mal cuando se cayó el colectivo. Ahí sí, porque había atletas que sí tenían ese pequeño monto de dinero. Porque era un monto de 230 más la inscripción, ya tiene 400 pesos, Julio. Sí. Bueno. Pero lo hablemos de lo que fue. Hable de la carrera, Julio. La carrera fue muy buena. Estuvo sombrero, mire, María Ovejero, la ganadora en damas. Yo la pude ver correr el Mar del Plata, esa niña. Corrió los 5.000 metros en Nacional. Lo ganó con mucha autoridad. Segunda estuvo la candidata local, que era que es muy buena atleta del team de Malgor. La señorita, la atleta que abandonó. Ayúdeme, Julio, la atleta de Mar del Plata, Florencia Borelli, estuvo participando en esa carrera que se corrió en Mar del Plata y la pude ver en acción a la chica.
Muy bien, muy bien. Muy Mario bien. Ovejero. Muy bien, tenemos que destacar la edad de Mario Ovejero. Tiene 36 años. Estamos hablando de 36 años, pareciera que tuviera 20 años. Bueno, ojalá, Julio, podamos ver la carrera María un par de años más, porque realmente mucho talento y bueno, ha hecho que se mejoren muchas cosas con ella, ¿eh? Se ha logrado realmente evolucionar la prueba de 5.000, ni hablemos de la prueba de 10.000. Bueno, el entrenador que tiene seguramente sabrá cuidarla y realmente no hacerla correr tanto a lo mejor para que pueda realmente desempeñarse. Mire que en la prueba de 5.000 y 10.000 es bastante bravo, Julio, es bastante bravo. Buen desempeño del atleta representante de San Luis, Carla Vidal. Bien, Carlita, excelente. Felicitaciones para ella. Fue a buscar bien la competencia y bien, creo bien que se sorprendió Mario Ovejero cuando no podía, hasta el kilómetro 3.5, no podía desprenderse de Carla Vidal. Claro, mire usted, y qué bueno. Carla Vidal recibió el aplauso cuando pasó por el frente de lo que fue la largada. La atleta de San Luis, entre las mejores del país. Hubieron atletas que vinieron de Trenquelauquen, de La Pampa, de San Rafael, de Malargüe, Rivadavia. Las mejores exponentes de Río Cuarto también. Las mejores exponentes fueron las que entraron entre las 10. También destacable también lo de Andrea Quiroga. Muy bien, Andrea Quiroga, la Villa Mercedina. También lo de Anaí Díaz, de su agrupación, Ramón, excelente. Y lo de Ariana Argañarás, que está volviendo, Ariana. Me gustó verla, Ariana. Volviendo a lo que bueno, es seguramente, su ritmo. Seguramente va a correr el maratón prontito, porque está entrenando y bueno. Hay que preguntarle. Normalmente un maratonista lo que pierde en esta época, Julio, si está preparando el maratón, es la velocidad. Ya no es una atleta veloz porque debe tener mucha carga, muchos kilómetros en sus piernas. Y bueno, eso hace que disminuya un poco el ritmo a lo mejor de competencia. Más si está preparando un maratón, que seguramente lo debe estar haciendo. Tenemos Maratón de La Pampa, y hay una maratón en Córdoba también que se va a realizar. Bien, por las atletas locales, tenemos que destacar su performance, que es muy buena, muy buena. Ya no es una atleta ni dos, tenemos varias. Ese es bueno. Y bueno, y todas esas chicas también que vienen detrás ya tienen un espejo para mirar y para que seguir progresando. Eso es muy bueno, Julio. Y podemos decir clasificador de las chicas que fueron las que fueron las protagonistas de este domingo. Estamos hablando de la Fiesta Nacional del Calden en Nueva Galia, con esta competencia corrida atlética internacional, porque estuvo presente el atleta de Kenia, que fue de la partida, hablamos de Julius Rono, y también un atleta árabe. Nosotros, bueno, estuvimos ahí, lo vimos en acción a estos atletas, y en damas, este podio, escucha este podio, Ramón. Sí, escuchamos. Y los que no fueron se la perdieron, lamentablemente se la perdieron a esta competencia, porque fue una competencia hecha para ustedes, atletas de San Luis, que entrenan día a día y no fueron, fallaron a lo que es la organización. María Ovejero fue la ganadora, esto fue 8 kilómetros 600 metros, era un circuito 4 kilómetros 300 metros, un circuito lindo, ingresaba por todas las calles del pueblo. Nosotros tenemos que decir que en el circuito de 8 kilómetros 600, las dos vueltas, María Ovejero completó el circuito en 31 minutos 49. ¿Saben cuánto corrió? 3 minutos 42. Bien, el bien, kilómetro. Bien. Esto se corrió con chip, por eso está la clasificación oficial dispuesta por la organización. Gracias a la organización que nos cedió la clasificación oficial. El segundo puesto fue para la atleta de San Luis, Carla Vidal. Atención a este tiempo, 32 minutos 55 a 3.50, Carla. Buscando correr a su soñado 3.30 el kilómetro para poder llegar. Tercera, Pamela Araneo, esta atleta que viene ganando en distintas competencias en el país. Hablamos de la atleta de Trenquelauquen. ¿Conoce Trenquelauquen? Sí. Hay buenos atletas. Ahí se hacen. No, por favor. Sí. Por favor. Ahí está en Trenquelauquen, se realiza una carrera muy importante todos los años. Y bueno, donde también concurren... Usted habla de la de Reyes Magos. Por supuesto. Donde concurre gran cantidad de atletas, similar acá, de gran nivel. Hay una gran premiación. Y bueno, esas cosas son importantes, Julio. Hablamos del cuarto puesto de una conocida suya, Ramón, de sus años 90, donde usted era protagonista también en este clan de atletas de todo el país. Elisa Cobanega, la señora del atletismo, cuarto puesto...
para la Tandilense de Buenos Aires, con un tiempo, escucha este tiempo, Ramón, 33 minutos, 33 segundos, corrió a 3 minutos 54 el kilómetro. Bien, Elisa Cobanea, ella es prácticamente una de las atletas que más ha perdurado en el atletismo. ¿Quiere que le diga cuántas competencias tiene ganada? 1.200 competencias. Ella ha corrido no solamente a nivel nacional, ha corrido a nivel internacional, nos ha representado en los Juegos Olímpicos. Elisa es una atleta donde realmente creo que debe ser una de las, no sé si le digo, me parece que es la única atleta que ha corrido tanto. Ella es una leyenda del atletismo actualmente y corriendo a gran nivel siempre estuvo en los primeros lugares. Ella jamás puedo decir que Elisa no haya estado en un podio. Sí. Así que felicitaciones para ella. Yo creo que se lo merece. 49 años de edad. Tiene, ¿no? 49 años de edad. Corre de muy chiquita. De los 12 Elisa, años. Claro, ella corre de muy chiquita. Ya vamos a escuchar la nota. Hemos compartido cosas con ella. Y bueno, realmente es una atleta maravillosa. Muy buena persona. También estuvo en una época allá por el año 93 cuando... Claro, en los Juegos de Seúl, mire, le voy a contar una anécdota muy particular. Sí, Ramón. El doctor, en ese momento estaba el doctor Sacha von Lapsevich, abogado de Villa Mercedes, estaba a cargo de la federación, y él fue juez justamente en los Panamericanos de Mar del Plata. Como premio a su labor desempeñada en Mar del Plata, juez de salto fue. Y fíjense que fue un juez que le anuló un salto. Un nulo, le hizo un nulo a Javier Sotomayor. Al cubano, que era el campeón del mundo actualmente en su momento. Sí. Y bueno, actualmente posee Javier. Y bueno, como premio fue Sacha, tuvo que llevar el equipo de maratón en posta, que se corría en Seúl. 24 horas de viaje en avión. Y bueno, ese equipo lo integró Elisa Cobanea, su... con provinciana, Marta Orellana, sí. Marina Rodríguez, las atletas del momento. Bueno, en esas atletas del momento estaba justamente Elisa. Elisa, mire usted, cuánto perduró. Llevaban 7 atletas, ¿me entiendes? Eran 6 postas las que se hacían y llevaban una de suplente. Bueno, en ese campeonato del mundo que se realizó de maratón en posta, Argentina ocupó el 12º lugar sobre 14 naciones. Mire usted, qué importante fue la labor de Elisa en su momento. Y cuando ella necesitó mejorar su marca en 5.000 metros, hizo todo lo posible para estar en los Juegos y lo logró en Brasil. Mire usted qué importante lo que ha hecho Elisa. Y bueno, eso es importante también para la gente que la pueda ver, Elisa, para las atletas que están empezando a correr, que no tienen que bajar los brazos, que tienen que seguir entrenando, porque a todos les llega su momento de participación. Así que... es un ejemplo, Elisa, para muchas atletas que se pueden ver reflejado en ella. Si les gusta la prueba de 5, de 10.000, si les gusta el sufrimiento, les gusta el sacrificio. Y bueno, se dejan muchas cosas de lado para estar a ese nivel. Y ella ha dejado muchas cosas. Así es, ya vamos a tener la... Bueno, vamos a escuchar la nota de Elisa. El quinto lugar en esta clasificación general en los 8 kilómetros 600 metros de la corrida atlética internacional del Calden, Andrea Quiroga, la mercedina. Andrea, mire usted. 35 bien, minutos Elisa. 08, corrió a 4 minutos 05 el kilómetro. ¿Qué tal? Felicitaciones, muy Andrea. Bien, Andrea. El sexto lugar para Elisa Abarca, atención a esta atleta, Ramón. Nueva Galia, atleta local, codiándose entre las mejores del país en una competencia local en su tierra. Elisa Abarca se ubicó en el sexto puesto y corrió a 4 minutos 8 el kilómetro, 35.34 hizo esta atleta de Nueva Galia. El séptimo lugar fue para Natalia Velázquez, de otra atleta de Trenquelauken, muchas atletas del interior de lo que es las distintas provincias. El octavo lugar para su atleta, Ramón, Anaí Elena Díaz, bien, de Anaí. San Luis. Bien, esa chica. Codiándose, la hemos bautizado, me gusta cuando observo así, que en cada año hay una atleta revelación. Yo creo que la atleta revelación 2016, Anaí Díaz, ¿está de acuerdo, Ramón? Sí, aparte por lo que significa el entrenamiento para ella. Si hay algo ¿cuánto que... tiempo lleva en el atletismo? Ella un dice año. Que comenzó en la carrera, ¿se acuerda que hizo... la agrupación fue sí. que fue en,
en Villa La Quebrada. Ella comenzó ahí, lleva un año y algo lleva entrenando. Sí, muy poquito. Y con nosotros lleva 3 meses ya. Ah, no fue la organizada por la agrupación, fue por Sumus. No, la organizó la gente de Sumus. Sumus Evento, sí, que sí, organizó sí. Karina, eran 5 kilómetros y Anaí fue, estaba de paseo justo por ahí. Y le dice su marido, Freddy, le dice, ¿por qué no corres? Dice, bueno, voy a correr. Y bueno, y de ahí hasta hoy está motivada, hoy muy motivada. Ocupó el octavo lugar en esta competencia. El noveno puesto fue para Macarena Alfonso, una pampeana acá, Ramón, de General Pico, con 37 minutos 23. Y el décimo lugar para la maratonista que tiene la provincia de San Luis, de Villa Mercedes, Ariana Argañarás, empleó un tiempo de 37 minutos 43 segundos, corrió a 4 minutos 23 segundos. Qué bueno, muy lindo. Y puesto 11, 12, General Pico, San Rafael de Rivadavia, de Villa Mercedes. Muchas atletas. Entre las atletas de Villa Mercedes también una mercedina, Carla Dutrey. Volviendo Carla Dutrey, comenzando con esto, le hicimos una nota que recibe mucho el apoyo de su familia para que ella pueda participar, Carla Dutrey. Vamos a los caballeros. Matías Roth fue el ganador de Carmen de Patagones. ¿Conoce el sur del país? Sí, hermoso. Y bueno, Carmen Matías, un amigo, le hicimos unas notas en... Estuvimos en Buenos Aires, Julio. Fue el ganador de esa fue el ganador de la media maratón de Buenos Aires. Y bueno, estuvimos antes nosotros y hablamos de muchos temas, de muchas carreras, que realmente hablamos de la premiación de las carreras, que es lo que está pasando. Y bueno. 26 minutos 22 empleó, corrió a 3 minutos 04, Ramón. Bien. Para bien. Que se dé una idea del ritmo que ha corrido, Matías. Matías Rod en esa carrera. El segundo lugar fue Natalio Penza, este atleta de 25 de mayo, récord en el milla. Ahí nos contaba que sueña con estar en los Juegos Olímpicos, no ahora en este juego, sino dentro de 4 años. ¿Cada cuántos años es él? Cada cuatro, bueno, ahí piensa él, sueña con estar en un Juego Olímpico. Sí, nada más que eso. Sí, 26 minutos 56. No pide más nada, qué bueno. Y bueno, todo cero. Creo que todo atleta sueña, es el sueño máximo, sí, de ser olímpico. De ser olímpico. Sí. Ahora... después, bueno, competir, participar, por supuesto, pero creo que ya con ser olímpico ya es basta y sobra. Julio Ronos, el tercer lugar de Kenia, con 27 minutos 19, corrió a 3 minutos 11 el kilómetro. Julio perdió el segundo puesto, lo tengo que contar así. ¿Por qué? Venía... Pero siempre pierde el segundo. No, quedaba... En Córdoba le pasó lo mismo, en la carrera de los 2 años. Yo creo que fue... ¿Qué le pasa? No, venía en el... trío de punta que venían estos tres atletas, Espinosa, el riojano, el atleta Julius y también el Matías, y en el momento del abastecimiento aprovechó la picardía de Matías, fue un zorro viejo, vamos a decirlo así, vio que Julius hizo el abastecimiento, hizo un cambio de ritmo que lo sintió Julius. Lo quiso alcanzar y no pudo. Bueno, son pruebas muy cortas. Y llegaba Julio a Matías y le volvía, lo terminó fusilando al atleta de Kenia. Y hasta que pudo pasarlo Natalio, muy muy bueno Natalio lo que hizo, un buen atleta Natalio. Natalio Penza, que vino con su hermano, Alexis Penza, puesto 11 para su hermano. Seguimos con la clasificación, el cuarto puesto, bueno, Manuel Espinosa, este atleta de La Rioja, fue el ganador de lo que fue la maratón aniversario de Chilecito de La Rioja, de su provincia, que fue en febrero, y después fue el ganador de los 3 kilómetros en lo que fue Maratón de la Vendimia, esta nocturna que se hace cada año. Así es. Emanuel Espinosa corrió en la Fundación de Chilecito una 10 millas, pues, tiene récord, 47 minutos, pero no fue homologado por CADA por no estar y no estar medida. No estar medida. Justamente ese es el problema. A veces se hacen carreras, se corren a gran nivel y bueno, no, si no está homologado, Julio, es muy difícil. Eso se hace una medición. Por eso las carreras de calle, Julio, son muy difíciles a veces de guiarse y le decimos a los atletas. Cuando hablamos de 10.000 metros, cuando hablamos de 8 kilómetros, 7 kilómetros, las marcas se hacen en la pista, Julio.
La pista tiene 400 metros, así que cuando quieran intentar batir una marca, siempre es importante batirlo. Las carreras de calle son carreras de calle, punto. No sabemos si usted cortó por la vereda, pasó de este lado, esquivó un camión, se tuvo que abrir de más. Y bueno, eso es calle, calle, Julio. No, por más a veces que esté homologado el circuito, Julio, porque cuando se mide un circuito, acá en la Argentina siempre lo homologó el ingeniero Cerviak. Él fue el encargado de homologar casi todos los circuitos, los ha hecho él. Y bueno, eso se hace en una bicicleta, con un odómetro, se va marcando por donde realmente tiene que pasar el atleta. Bueno, buscando siempre casi el centro de la calle, ¿me entiende? Hay una medida de la vereda hacia el centro de la calle donde se tiene que respetar. Bueno, eso es homologar un circuito. El circuito de La Pampa, por ejemplo, es un circuito que está homologado para correr pruebas muy importantes. Hemos tenido campeonatos nacionales selectivos para la Copa del Mundo, hemos tenido selectivos para los Juegos Olímpicos. Entonces, un circuito que realmente reúne todas las condiciones, Julio, es Santa Rosa La Pampa. Usted me puede decir que Buenos Aires, que Mendoza, que Córdoba. No, perdóneme, no. Hay un solo circuito donde realmente, y esto lo puedo hablar y decírselo a los atletas lo saben, que es justamente Santa Rosa La Pampa. Y si está muy cerquita, estamos a un mes, casi un poquito menos ya, porque el día 10 se disputa justamente el Maratón de Santa Rosa. Así que bueno, también esperamos gran afluencia de atletas ahí. Hay una inscripción, ya vamos a estar hablando de esa carrera. Es una carrera muy importante, donde van todos en busca, no de un premio, van en busca de una marca que les pueda decir que están bien, están mal. Bueno, eso es la prueba de Santa Rosa. Y bueno, y acá, Julio, es realmente el nivel de atleta, porque tenemos corredores de media maratón, hemos tenido maratonistas en Nueva Galia, y bueno, es una pena que realmente, por gente no hay problema, debe haber habido mucha gente, mucho sí, público. Público, sí, público. 20.000 personas. 20.000 personas, mire, qué impresionante. Y había mucha gente en las calles, coménteme, Julio, usted. Yo voy a escuchar la nota. Sí. A Elisa Conea, mucha gente del atletismo. Bueno, ¿cómo habla de esta competencia? Lo dice un atleta que ha recorrido el país y el mundo, diciendo lo que fue la gente. Me imagino, alentando. En el relato yo veía la gente que había salido a las calles, nunca pasó una competencia por ahí hace 5 años. Nueva Galia, una carrera de gran nivel, y las 20.000 personas, ¿qué van a hacer a las 11 de la mañana? Hay una competencia, Julio, algo tienen que hacer. Imagínense, volcó toda esa gente al... Todo eso fue para el atletismo. Qué lindo, ¿no? Hubo público de lo que era la jineteada, que le hice una nota cuando estábamos en vivo, que eran de General Alvear, Mendoza, y que, bueno, opinaban de que una linda fiesta, hablaba de lo que fue la jineteada, y también presenciando una competencia de atletismo, claro, de buen nivel. Claro. Yo que, o sea, lo que buscó la organización, a lo que se refiere Rosendo, que los atletas se tenían que mostrar en esa competencia. Y hubieron, mira, atletas de todos lados. Es una competencia que no se hace todos los días con el nivel que hubo. Las damas, felicitaciones. Me saco el sombrero porque las damas que compitieron ahí fueron las que realmente están ganando todos los domingos, bien, Ramón. Bien. Son con Pamela Araneo, esa atleta que ya es una atleta que es mamá, tiene hijos. Es una atleta ya de la categoría igual que de Anaí. De 30 a 34. Una que está corriendo muy fuerte, bueno, y se codió con atletas de acá de San Luis, por eso valedero lo de Carla Vidal. Felicitaciones, Carla, y yo le digo a Carla Vidal que siga compitiendo, no la queremos ver a la orilla de sacando fotos. Bueno, Julio, semejante pero a veces, talento. A veces sí, pero a veces no hay que correr tanto, espere. Sí, claro, sí, no, está bien, claro, no. Hay que hacerle caso al entrenador. No, están programadas las carreras, bueno, sí. No se puede correr, también hay carreras que hay que mirarlas del costado. Ojo, hay que alentar al amigo, al compañero, al hermano, y bueno, no es cuestión de correr todos los fines de semana, porque al final nos vamos a terminar lesionando y después lamentamos que una atleta la tengamos que tener parada. Hay una programación para ciertas carreras. Continuamos, bueno. Ramón. Sí. Sí, sigamos. El quinto puesto, bueno, para un atleta de San Luis. Felicitaciones a Pedro Barroso.
Muy bien lo de Pedro. Bien, Pedrito, codeándose con... Por eso es el top 10. Le decimos el number one de San Luis y el top 10 del atletismo nacional, porque se mostró. Felicitaciones a Pedro Barroso, porque venía a dos puestos de que salió a séptimo y pudo pasar a Oswaldo Barret, un gran atleta de General Villegas, que salió en el sexto puesto, a Lautaro Iraola, el atleta de Chubut, y quedando ahí en ese quinto puesto. Y dice que lo tenía cerca de Manuel Espinosa. Mire, bueno, quiso, qué bien lo de Pedro Barroso. Felicitaciones de Justo Ará. El sexto lugar para Oswaldo Barreto, General Villegas. El séptimo lugar para Lautaro Iraola, de Chubut. El octavo lugar para Santiago Corbalán, de 25 de mayo. Y el noveno puesto de Juan para Juan Fernández, San Rafael Mendoza. Y otro conocido nuestro, Antonio Avión Poblete, el de San Rafael Mendoza, entrando en el top 10. Ahí pellizcando ahí el puesto 12, el Seba Balmaceda ahí, bien lo de Sebastián Balmaceda, volviendo otra vez, y un Fernando Mesano, ¿se acuerda, Ramón? Competencia Maratón Calle Angosta, sí. El juvenil Fernando Mesano, ahí peleando entre los 15, esta competencia gran nivel. Otro atleta de San Luis, Carlos Vidal, felicitaciones, el puesto 18. Bien, Carlito. A Hugo Amieva, de su agrupación, Ramón. Huguito, mire Huguito, sí. ¿Qué le parece? Bueno, en el puesto 19, y a Víctor Hugo Jofre, Huguito, en el puesto 20. Entró dentro de los 20 en una competencia de gran nivel, Huguito, Víctor Hugo Jofre, también de su agrupación, Ramón. Bien, los chicos, bueno, poco tiempo entrenando a los chicos. Y codeándose con los mejores del país. Bueno, y eso es lo que le comentaba, Julio, que a todos le damos la oportunidad de iniciarse en este deporte. No le hacemos la cara fea. Sabemos de algunas agrupaciones donde han rechazado muchos atletas. Dígamelo, no me mire así. No, sí, depende, o sea, lo bueno, que... pero es importante que no rechazamos ninguno. Y bueno, esos atletas, con el correr de los meses, se van transformando en lo que usted ahora está dando una clasificación, donde figuran dentro de los 10, dentro de los 15 primeros, que es muy bueno eso. Y eso los alienta a seguir detectando chicos para que sigan haciendo, practicando este hermoso deporte. Bien, Ramón. Y bueno, para ir cerrando y antes de ir a la pausa, tenemos que ir a vender. Nuestro auspiciante siempre, lo que fue la transmisión, todo. En el puesto 22, otro de San Luis, Tomás Donoso. Tenemos que decir Marcelo Jiménez también, este atleta también, ubicado ahí en lo que fue en este clasificador. Atletas de San Luis, pocos, pero bueno. Está bien. Ahora se viene una carrera en Villa Mercedes. Martín Más es San Luis. Es una carrera cerquita. Ramón Escudero, el Tinaja. Carlos López, su amigo Carlitos López. Muy pocos atletas de San Luis, pero bueno, ellos tendrán su porqué. Bueno, no, ya está, Julio, ya pasó. Se avecina una carrera muy linda, fin de semana, 10K, muy linda carrera, va a ser ahí en la zona, en la ciudad de Villa Mercedes, donde realmente también va a haber gran nivel de atletas. Así que seguramente va a haber gran cantidad también de atletas, es más cerca, Julio. Tenemos 90 kilómetros. Ya vamos a tener la comunicación luego de Rosendo Barroso, que va a estar agradeciendo lo que es también hablando un poco. Y el señor Jorge Fernández va a estar también invitando para lo que va a ser mañana la entrega de kit para informar. Bueno, Ramón. Perfecto. Bueno, vamos, vendamos, quiere, para ir... Vendamos porque también se come, Julio. Acuérdense, sí, que también el atleta come. Bueno, así que está muy bueno. Vamos a estar hablando también de un récord del mundo muy particular que se batió justamente vestido de traje. ¿Usted ha visto un atleta vestido de traje? Bueno, se batió un récord del mundo. Ah, sí. Mira. Así que eso es muy importante. Después de la pausa vamos a hablar de eso. Y también vamos a hablar, por supuesto, de Kipsam, por supuesto, que ha cumplido años, se lo merece Kipsam, que levanten, por supuesto no lo va a escuchar, pero un atleta notable y que va a dar una gran actuación en los Juegos Olímpicos. Bien, vamos, vendemos y ya regresamos. Potencia tu estilo en Estilo Libre. Natación, trekking, alta montaña, ciclismo. Línea completa de neopren, ropa de esquí, línea de zapatillas Saucony. Estilo Libre, Colón 613, local 2. She's after my piano.
Farmacia Manríquez. De Ana Claudia Manríquez, Julio Argentino Roca 1467, apoyando el atletismo en San Luis y a su hermano Jorge Manríquez. Hilaria Guido, sucursal calle Esteban Adaro y Justo Arac, frente al nuevo corredor vial Eva Perón. En la esquina del helado, ya tienes nueva dirección. Calle Esteban Adaro y Justo Arac, frente al corredor vial Eva Perón. Vení, saborea los mejores helados con la mejor atención, en horario corrido, a partir de las 10:30 horas hasta las 0:30 horas. Próximamente, servicio de delivery, Heladería Guido, Esteban Adaro y Justo Ararac. Este verano, nuestro deseo es que tengas una gran mañana. De lunes a viernes, de 9 a 12, llega La Gran Mañana, con la conducción de Fernando Mancini y un equipo de primera. La actualidad con Amelia Troisi, el humor de Larry de Clay, el doctor Roberto Damboriana, el Chino Tapia, Roberto Quirno. Toda la astrología con Jimena Latorre. El espectáculo con Alejandra Rubio y además a través de nuestros móviles, cobertura en todo el país. Todo lo que querés saber, todo lo que te interesa, estará en La Gran Mañana con Fernando Mancini. Radio Rivadavia, siempre de tu lado. Este verano, nuestro deseo es que tengas una gran mañana. De lunes a viernes, de 9 a 12, llega La Gran Mañana, con la conducción de Fernando Mancini y un equipo de primera. La actualidad con Amelia Troisi, el humor de Larry de Clay, el doctor Roberto Damboriana, el Chino Tapia, Roberto Quirno. Toda la astrología con Jimena Latorre. El espectáculo con Alejandra Rubio y además a través de nuestros móviles, cobertura en todo el país. Todo lo que querés saber, todo lo que te interesa, estará en La Gran Mañana con Fernando Mancini. Radio Rivadavia, siempre de tu lado. Escabeches La Gringa San Luis. Escabeches de pollo, berenjenas, bizcacha, jabalí, lengua a la vinagreta, picles en vinagre, aceitunas rellenas, también mermeladas caseras y miel pura. Envíos a domicilio, San Juan 2360, antes de Avenida Centenario. Teléfono 2664-570599 o 2664-482747. Consulte precios por mayor. Lubricentro San Juan. Cambio de aceite, filtros. Trabajamos con todas las marcas. Repuestos de electricidad y cables de embriague. Atendemos para su comodidad de lunes a sábados y domingos por la mañana. Lo esperamos en San Juan 2250, entre Martín de Loyola y Centenario. Pida su turno para cambio de aceite al 2664-430902. Lubricentro San Juan. Lusofamía Eventos, alquiler de vajillas, mantelería, mesas dulces, tortas de cumpleaños, todo para tu evento. Comunicate al 266-401-1753. Manríquez Motos, repuestos nacionales e importados para motos y bicicletas. Julio Argentino Roca, 1467. Óptica Moyano en sus dos sucursales. Peatonal Rivadavia 648, teléfono 442-1356 y Paseo del Padre, Artigas 844. Óptica Moyano. Continuamos con GPU FM desde la ciudad de San Luis, República Argentina, al mundo. View Colors, insumos y servicios digitales para la comunicación visual, gigantografía, materiales 3M, cintas doble faz, lonas, polarizados, vinilos, acrílicos, alto impacto, insumos serigráficos, regalos empresariales, también tarjetas personales, folletos, volantes, carpetas corporativas, laminados, llaveros y estampados. View Colors, en su nueva dirección, Avenida Justo Darac, 1511, teléfono 266-444-4913.
Bien, continuamos haciendo el programa La Voz del Atleta. Y ya bueno, le decimos a la audiencia que está operando, porque nuestro compañero Gustavo se nos ha, por motivos laboral, por supuesto, que es muy importante, y le hemos deseado la mejor de la suerte, que es muy importante, tenía que estar hoy presente, nada menos ni nada más que en Telefe. Sí. Así que bueno, nuestro compañero ha sido convocado y lo han llamado de Telefe, y en este momento se encuentra en Buenos Aires. Él, y bueno, acá Julio está operando los controles. En cualquier momento también lo vemos a Julio ahí por Buenos Aires, dando un par de vueltas. No sé si en alguna empresa importante. Sí, pero... porque usted sabe que acá en la FMG 103.7, Radio Rivadavia, como dice la Chiqui, trae suerte. Así que eso es muy importante y espero que le traiga suerte, que nos traiga suerte a nosotros, Julio, también. Bueno, vamos a hablar de algo muy importante. ¿Quiere que le hable de la maratón de Mendoza, de la media maratón que se disputó este fin de semana? Excelente. Sí. Muy buena. Bueno, espero que hayan cambiado los organizadores, que es muy importante. Usted vio que hemos tenido, para la maratón de Mendoza, hemos tenido que cortar tela, porque siempre el mendocino nos hace cada cosa a los puntanos, y no sé por qué pasa eso. Así que vos, hasta que le pagás la inscripción, sos el mejor atleta, sos la mejor persona, sos la mejor todo. Le pagaste la inscripción, terminó la carrera, ni siquiera te da los tiempos, ni siquiera te da agua. Bueno, ha cambiado mucho eso, aparentemente, porque acá hay nueva gente, los comentarios son muy positivos. Acá dice que se dieron todas las condiciones para esta media maratón Ciudad de Mendoza, que fuera una fiesta. Clima ideal, récord de participantes, atletas de élite y amateur de todo el país y el extranjero dieron un marco imponente. Así que desde el Parque Central, ¿conoces el Parque Central, Julio, de Mendoza? No conozco. Bueno, un lugar muy bonito. Desde allí se largó, por supuesto, a las 8:30, una prueba de 21 kilómetros y 10 kilómetros, que fueron fiscalizados por la Asociación Mendocina de Atletismo. Bueno, realmente el ganador de la prueba fue el riojano, justamente Gustavo Frencia, que se quedó con el podio con una hora 08:24. Mire qué lejos que estamos de las marcas, Julio. 1:08 están hablando esta gente. Por eso le digo, si un atleta corre mucho, Julio, corre el riesgo de no mejorar nunca esta marca. Imagínese, 1:08:24. Ya le voy a decir por qué estamos tan mal. Seguido por Nicolás Trenavacio, de la provincia de Santa Fe, y ganador de la Maratón de Mar del Plata, con un tiempo de 1:11:19. Mire usted. Acá teníamos a Freddy Chávez con 1:11 en la prueba de la maratón, media maratón de La Pampa, Julio. Y mira, acá Navasio gana con 1:11 cómodamente. Completó el podio Matías Schell con 1:12. Mire usted la marca. Estamos hablando de marcas muy importantes. Pedrito se acerca a estas marcas. Rosendo se ha acercado a 1:11 en la maratón de La Pampa. Mire usted qué tan lejos que estamos. En la categoría mujeres, la ganadora, ¿quién fue? Andrea Latapié subió el podio con una hora 20:01, seguida por Patricia Ponce con 1:21:46. Ahí nomás, 1:45. Y en tercer lugar, Verónica Acuña con un tiempo de 1:32:58. No hubo mucho nivel en las damas, Así que le sacaron a la tercera dama 10 minutos de ventaja. Algo así como 2,5 kilómetros a la tercera. Así que hubo dos damas nada más. Bueno, se pudieron alzar con un premio muy importante de 15,000 pesos, imagínense, para el primero, muy importante. Nicolás se llevó 9,000. Buena suma. Bueno, vale la pena. Y por eso ellos pretenden, o piden, como nos decía Matías, el ganador de la maratón de Nueva Galia, que cuando le hicimos la nota, que prefieren correr pruebas en las ciudades, en los pueblos, donde son más remunerativas, que la maratón de media maratón Ciudad de Buenos Aires, carreras muy importantes, donde los premios se los entregan a los 60 días, después de cansarse, de golpear puertas. Y bueno, ese es el gran problema que tienen las organizaciones, que se quedan con la plata de los atletas. Bueno, después tenemos, acá, dije bien, Julio, ¿no? Lo que le dije. Sí, es lo que dijo. Es la voz del atleta. Acá los atletas hablan. Acá es la voz del atleta, listo. Vamos a decir la verdad, no vamos a dar tantas vueltas. Bueno, el ganador de la prueba de 10 kilómetros, ¿sabe qué es lo que es? Sí. El premio de Cata Internacional, que lo lleva a correr en la maratón de Buenos Aires. Así que los que corrieron 10 kilómetros son favorecidos. Y bueno, la Fundación Filipides, que hubo animación a lo largo de los 21 kilómetros,
En cada hubo muy buena hidratación, hubo piletas de hielo, masaje, banana, geles, shows musicales, kit, corte y seguridad del recorrido, todo lo necesario para que fuera una fiesta del running. Así que Mendoza tuvo su fiesta. Felicitaciones por la gente de Mendoza y a seguir apostando por este tipo de competencia donde realmente son fiestas imponentes. Así fue lo que sucedió el fin de semana y habíamos dicho en los títulos del programa sobre lo que fue la competencia en Nueva Galia, las damas presentes. Y se me volvió para atrás, Julio. Bueno, vamos de vuelta con Nueva Galia, vamos. Queremos que escuche la audiencia a la señora del atletismo, como la apodó en un momento el periodista Gonzalo Bonadeo. No, a ella no. No. No, a Elisa, a ella no. A Andrea Calvo. Bien. Bueno, Andrea Calvo era la señora del atletismo. Escuchemos la nota de Elisa Cobanea, que nos decía después, ya relajada, después de este cuarto puesto, decía lo siguiente. Bien, ya vamos a tener la nota. Bueno, le cuento, Julio, mientras esperamos la nota, que es muy importante. El japonés Yuki Kanaka. Ahí está, Ramón. Bueno, vamos a hablar del japonés después. Una de las protagonistas, una gloria del atletismo, la vamos a llamar Elisa Cobanea, luego de haber finalizado, ya previo a la premiación, la saludamos para la radio FMG PU 103.7, el equipo de La Voz del Atleta le dice bienvenido a San Luis, Elisa, y felicitaciones por este cuarto puesto. Bueno, ante todo muchas gracias, muy contenta por haber salido en este cuarto lugar. La carrera que tuvo dos circuitos, dos vueltas de 4 kilómetros y un poco más, la verdad que la gente nos pudo disfrutar, nos pudo ver y alentar, así que linda carrera, es la primera vez que corro en este lugar, el clima acompañó y bueno, todo está muy lindo. Bien, Elisa, el tema de experiencia, de correr competencia a todo tipo de distancia que ha corrido Elisa en la República Argentina y en distintas partes del mundo que le ha tocado, hace que Elisa pueda seguir participando y entrar en el podio, ¿no? Eso vale mucho la experiencia. Sí, verdaderamente, hoy por hoy ya disfruto de todo esto, tanto tiempo corriendo, tanto tiempo estando, tengo amigos por todos lados, vine invitada por Rosendo Barroso, que es uno de los organizadores de este evento, de esta prueba de atletismo, así que es un amigo, es un compañero que nos encontramos fin de semana tras fin de semana en distintas competencias, así que bien, una prueba linda, ya te digo, convocó muchos atletas, ya que está tan difícil poder viajar porque es lejos, yo soy de Tandil, me quedan muchos kilómetros de por medio para llegar hasta ese lugar, pero bueno, realmente muy contenta, puedo disfrutar de todo esto. Y bueno, ya ahora, hoy salí en el cuarto lugar, como bien, realmente hay chicas muy fuertes, yo ya estoy de vuelta en esto, disfruto del momento, del estar, del poder seguir estando, porque me gusta correr, y por ahí también, si se puede decir, puedo demostrar al resto de las mujeres que creen que solamente se puede correr cuando sos plenamente juvenil o mayor, ahí cortito, de 20 años, y verdaderamente no. Todos podemos hacer algo cuando nos proponemos, y creo que hoy también convocamos a un montón de mujeres, se convocaron un montón de chicas que se animaron a correr estos 8 kilómetros, así que bueno, está bueno. Y hablamos, sí, de que motiva a las atletas que también ya pasan lo que es la edad del atletismo ya elite. ¿Qué edad tiene Elisa? Yo tengo 49 años, estoy corriendo desde los 12, es mi vida, es mi forma de vida. Ahora no me hace cargo nada, ni que si salgo cuarta, ni primera, ni última, me da igual. Yo lo que quiero es estar, sentirme bien para mí, corro para mí y demuestro que se puede. ¿En qué año fue que fue olímpica, Elisa, participó en los Juegos Olímpicos? En el año 2000 en Sydney. Corrí 5.000 metros llanos en pista. Y soy, y hasta el día de hoy, la primera mujer en la historia del atletismo de Argentina que participó en un Juego Olímpico en 5.000 metros llanos. Y la proyección de chicas que se da hasta ahora, no creo que puedan lograrlo porque a nivel mundial han evolucionado y nosotros no. Así que
es como que cada vez cuesta más dar las marcas. Se puede decir que es fácil, que no es tan fácil, lo más fácil está y lo más cercano a los atletas que están en el momento de hoy es correr maratón, que no es fácil. Pero las marcas que dan a nivel mundial para poder estar en un juego olímpico es correr maratón. Son 5.000 metros, están muy lejos. La señora del atletismo se la apodó en un momento, Gonzalo Bonadeo, cuando decía en esa época de Lisa, esa época dorada. ¿Qué ve cuando ve para atrás Elisa Cobanea en su vida? Viví todos lindos momentos. El atletismo me enseñó a crecer, a vincularme con la gente, a hablar con distintas personas, a relacionarme, a recorrer el mundo. Le debo toda mi vida al atletismo, a este deporte tan lindo, que de alguna manera es amateur, que no es tan profesional como se cree. Pero bueno. Bien, Ramón, lo que decía la atleta Elisa Cobanea sobre la competencia en sí. Así es, Julio. Muy importante. Rescato las palabras de ella y lo que siempre decimos, el atletismo debe seguir siendo amateur. Eso es muy importante y ella lo reconoce llevando tantos años en esta disciplina y bueno, sigue siendo amateur y ojalá siga siendo amateur. Realmente nos cuesta mucho aceptar el profesionalismo de los atletas. Julio, bueno, vamos a hablar un poquito. ¿Por qué le decía recién de la marca de que ganó este chico, el riojano? Bueno, él gana con una marca de 1:08.42. Bueno, el japonés Yuki Kawauchi, que es muy conocido, es tal vez... ¿Por qué es conocido? Le voy a explicar por qué. Él es el atleta amateur. Es el atleta amateur más famoso del mundo. Consiguió una nueva excéntrica marca de sus palmares. Corrió la media maratón cookie de Saitama, vestido con un traje negro, camisa, corbata y zapatillas negras, a conjunto con el objetivo de conseguir la mejor marca de la prueba con dicho atuendo, algo que consiguió de largo Citizen Runner, ciudadano corredor como se le conoce, y superó la marca anterior en 22 segundos. Tras cruzar la meta en 1:06.42, miren Julio, corriendo de traje en Mendoza, Yuki Kawauchi hubiera ganado la carrera y le hubiera sacado 2 minutos a nuestro ganador, al riojano. Mire qué imponente, qué impresionante lo que hizo Kawauchi. Lo más importante de todo, lo que no solo es el récord de la carrera japonesa, sino que se convierte en la mejor plusmarca mundial de la distancia, vestido en traje. Bien, como muy lejos mejorando. Queda la marca del récord del mundo de media maratón que estableció Cercenay Tadese el 21 de marzo del 2010 en Lisboa al correr la media maratón en 58.23. Esa es la marca actual que tenemos, que se posee en la marca en 21 kilómetros. 58.23. ¿Me escuchó, Julio? Bien. La marca. Bueno, Cercenay pulveriza la marca 10 segundos al récord anterior. Kawauchi tuvo la decepción de no poder homologar este excepcional récord porque para que conste en el libro de los de Guinness, puesto que en la carrera en la que lo consiguió no estaba inscrito oficialmente. No lo puedo creer. Yeah. No lo puedo creer. El atleta japonés de 29 años es una persona muy especial que pese a sus buenas marcas acabó sexto amateur, Julio, no es sexto en el maratón de Nueva York en el 2015, y ganó la de Sydney, ganó la maratón de Sydney, un amateur, 2012. Entre sus mejores resultados, rechaza a los sponsors y no tiene entrenador, pero sí miles de seguidores por todo el mundo que lo admiran acá, a Kawauchi. Así que, mire, puede verlo, pueden entrar, a todos les decimos que pueden ver a Kawauchi en acción. Es un atleta notable. Así es, Ramón. El atletismo internacional... La noticia, ahí Ramón Cabrera, con todo ese atletismo, la información, y nosotros tenemos que comunicarnos a Villa Mercedes, Ramón, porque se viene una competencia que va a estar en lo que va a ser el calendario ya confirmada, esta Maratón PIG, Maratón Pampers, se corre este domingo 20 de marzo, 9:30 horas, desde Plaza San Martín en Avenida Mitre, está en comunicación. Vamos a establecer esta comunicación, a ver
¿Cómo sale? Estamos tratando acá en el control de sonido para el 5. Bueno, usted es el pulpo hoy, así que vamos a tratar lo posible que salga la comunicación. Bien. Nos escucha el señor Jorge Fernández de Villa Mercedes. Sí, Julio Horacio, lo escucho y lo escucho muy bien. Muy bien. Buenas noches. Bien, ahí lo saluda Ramón Cabrera. Buenas noches, es un placer escucharlo. Bueno, realmente ya creo que ya está todo listo para este fin de semana. Sí, Julio. Bueno, creo que está todo listo para este fin de semana. Y bueno, lo que sí nos tiene preocupado, y voy antes que se corte la comunicación, quiero decirlo, es el tema cómo va a ser la inscripción de los atletas de San Luis, porque sabemos que la inscripción tiene una fecha de cierre para los atletas locales y entrega de kit. Sábado a las 17 horas. Y con la entrega de kit, hoy nos hemos comunicado con la empresa que va a fiscalizar la carrera y nos aseguró que mañana a la noche o a primera hora de la mañana del jueves están llegando fundamentalmente el dorsal y el chip descartable, que es lo que nos está faltando para armar el kit. Si se confirma la llegada, nosotros estaríamos en San Luis, en el Parque de las Naciones, en la Oficina de Deporte del Parque de las Naciones, a partir de las 17:30, entregando los kits a todos los corredores, todos los competidores, que obviamente tengan todos los requerimientos en la mano para recibir el kit. Estos son el cupón de pago, el certificado de aptitud médica, el deslinde no hay problema porque lo llevamos nosotros y lo puede firmar, y el documento, y en el caso de que haya gente de San Luis que no, del mismo San Luis, que no puede ir a retirar el kit, puede mandar un representante con la fotocopia del documento, el documento, el cupón de pago y el certificado médico de aptitud de la persona. Nosotros le hacemos firmar el deslinde de responsabilidades al representante de la persona que está retirando el kit. No sé si me han entendido bien. Bien, hemos entendido perfectamente bien. Lo que sí quiero aclararle que el Parque de las Naciones no posee oficina de deporte. Donde usted se está refiriendo, y le vamos a comunicar a la audiencia y a todos los atletas, que lo vamos a hacer nosotros también desde acá de la radio, va a ser en el Parque Municipal, que se encuentra enfrente del Berta Vidal de Batini. Ahí donde está la Placita de los Niños, ahí funciona el área de deporte de la municipalidad, que eso es muy importante hacérselo saber a los atletas. El día domingo en la carrera de Nueva Galia al señor Daniel Sosa Isgro. Bien. Que amablemente nos ofreció ir a ese lugar. Bien, ahí está justamente. Si mal no entendí, es un lugar que está entre el Puente Blanco y el Parque de las Naciones. Así es. No sé si está bien. No, perfecto, sí. Importante es aclararle a la comunidad que está muy bien lo que ha dicho usted, es justamente ese parquecito que tenemos ahí, que funciona el predio municipal, y ahí se encuentra nuestro director de deporte, el señor Daniel Sosa Isgro, con su oficina de deporte, que funcionan en ese establecimiento. Me parece bárbaro. Hoy ya le comunicamos a muchos atletas, y bueno, se lo vamos a estar comunicando a través de la vía Facebook, por supuesto que lo vamos a hacer por ahí, los vamos a ver personalmente, y este jueves también vamos a difundirlo acá en la radio para que todos los atletas puedan inscribirse. Lo que me gustaría saber, ¿en qué horario puede ser esa inscripción acá en San Luis? 17:30, y es nuestra pretensión entregar todos los kits de todos los atletas que vengan a correr el domingo. Lo que sí, no vamos a realizar inscripciones porque es la inscripción hasta ese momento va a estar abierta vía online. Bien. Se cierra la vía online
el día viernes a las 17 horas. Perfecto. Donde ya es imposible realizar el pago a través de todos los medios de pago y que este lo traslade a la empresa que recoge esa información. Bien, bien. El pago directo y la inscripción directa se va a realizar el día sábado en Mercedes y pagando en efectivo a la gente a la cual es beneficiaria de los recaudados, que es la institución Los Scouts de Virgen de Lourdes de Villa Mercedes, ¿no? Bien, bueno, yo quería agregar, disculpe Jorge, el tema que aclare bien, ¿cuándo va a ser la entrega acá en la provincia de San Luis, acá en la ciudad de San Luis, donde ha confirmado que va a ser ahí en el municipio, en la dirección de deportes, que está ahí en el camping municipal, en el Puente Blanco? ¿Qué día va a ser? Va a ser el jueves, aproximadamente a partir de las 17:30 horas. Bien, bien. Bien, bueno, bueno. Y los que no hacen inscripto, repetimos, ¿va a poder inscribirse ahí? O sea, nosotros no vamos a inscribir, pero si la persona se presenta con los requerimientos y con el cupón pago, aunque esa información no esté trasladada y nosotros no lo tengamos en la lista de pago, le vamos a dar el kit, ¿no es cierto? Pero no vamos a hacer inscripciones, porque vamos únicamente a entregar kit. No vamos a hacer inscripciones. ¿Repetimos el horario? A partir de las 17:30 aproximadamente, y nos vamos a quedar hasta entregar la totalidad de los kits de los atletas que cumplan los requerimientos que se manifesté antes, ¿no es cierto? Es decir, tener el certificado médico de aptitud, el pago de la competencia y el documento de identidad. ¿El que no tenga el certificado médico? ¿El que no tenga el certificado médico? No lo vamos a aceptar. O sea, es por eso que venimos diciendo esto, el certificado médico, porque ya hay una ley provincial, o sea, en Buenos Aires, que va a ser nacional, que hay a partir de los 5, o sea, a partir de toda competencia mayor a 5 kilómetros en todo el país se va a exigir un certificado médico de aptitud. O sea, no vamos, en eso vamos a hacer, es mandatorio, porque aparte no queremos, queremos cuidar la salud de la gente que va a participar de la prueba, y nada mejor que hacerse un control anual, que seguramente todos los atletas tienen y que no van a tener problemas en tener un certificado médico. No pretendemos ni queremos tampoco un certificado del mes de en curso, un certificado por lo menos que haya sido extendido en lo que va del año. Muchos de los atletas, es lo que nos han estado preguntando, si pueden llevar fotocopia del original que tiene, que se lo dieron hace 15 o 20 días atrás. Sí, ningún problema, lo pueden llevar. Bueno, Jorge, bueno, es muy importante lo que usted está diciendo, que normalmente acá en San Luis casi todos los atletas de la provincia de San Luis hemos hecho hacer el control médico durante el año 2015. Entonces, venimos también de una prueba importante que fue en Villa Las Rosas, Villa Dolores, donde también se les exigió, donde también estuvieron presentes muchos atletas que tuvieron certificado. Es bueno la aclaración para decirle a todos los atletas que el certificado puede ser validez de un año en curso hacia atrás, para que no tengan ese inconveniente. ¿Por qué le digo ese inconveniente? Porque radica que la gente, los médicos, están lucrando con los atletas. El atleta, si ha hecho su control médico, supongamos, en septiembre, octubre del 2015, perfecto, ese certificado para nosotros va a tener validez. Perfecto. Obviamente, si el atleta nos presenta un certificado del año 2014, no. En un año pueden suceder muchos eventos en la así salud es. Y uno puede tener algún problema al hacer un esfuerzo físico, por más mínimo que sea, o en un entrenamiento o en una pasada. Bueno, no queremos que suceda esto por el bienestar de todos los atletas que van a participar en la prueba. Pero sí vamos a considerar los certificados del año 2015, porque creemos que todavía están en vigencia y, aparte, no han transcurrido tantos meses de 2016 para que ese certificado tenga un vencimiento, ¿no? Así es. Muy bien. Así que vamos a considerar todos aquellos certificados emitidos por los profesionales en el año 2015. Eso lo vamos a tener muy en cuenta.
Bueno, Jorge, vale la aclaración. Entonces, le vamos a informar a la audiencia, a nuestros atletas, que es valedero el certificado del año pasado. Así que eso es muy importante. Vuelvo a repetirle, Jorge, ¿por qué ocurre esto que está pasando actualmente? Porque los médicos, justamente, y vale decirlo que justamente se están aprovechando los atletas, entonces les piden 300 pesos, 250 pesos para otorgar un certificado. Y no queremos que eso ocurra. Así que muchas gracias, Jorge, por esa aclaración, que ya los deja un poco más tranquilos al atleta saber que va a competir en esa prueba. Esto es que, mire, que sea una prueba atlética y una verdadera fiesta del atletismo. Así es. Y eso es lo que nosotros buscamos con esto. Por eso Bien. Es que vamos a tratar de cuidar al atleta, de respetar al atleta, de respetar los horarios de largada. Vamos a ser muy puntuales con la largada. Nos hemos esmerado en tener una buena remera, nos hemos esmerado en tener buenos trofeos, buenos premios, buena medalla. Por lo tanto, queremos cuidar la salud del atleta. Y una aclaración también se merece, y para que ustedes lo hagan a través y la difusión del programa. La prueba está pactada o está medida en 9 kilómetros 850. Si las condiciones meteorológicas y el parque donde se hace prácticamente 2 kilómetros la prueba está en condiciones de hacerlo, lo vamos a hacer lo que hemos medido. Si hubiera algún cambio meteorológico que de alguna forma pudiera incidir en la competencia, sobre todo en la salud del atleta, la vamos a cortar prácticamente en 8 kilómetros porque se va a correr por todo asfalto o todo hormigón. En las calles del Parque Costanera Río Quinto hay 3 calles por las que va a circular la carrera, que son de tierra y que hoy lo están arreglando. Así que si las condiciones meteorológicas no permiten, ojalá que sea así, hemos estado viendo los pronósticos del tiempo y son benévolos, son buenos, creemos que vamos a tener nosotros una carrera completa y que realmente va a ser una fiesta del atletismo aquí en Villa Mercedes el día domingo. Bien, muy bueno esa opción B de darle al atleta, y es bueno también aclarárselo con tiempo, que está justamente depende también que el clima permita realizar los 10 kilómetros. Y si no, tenemos la opción B de correr 8 kilómetros, eliminar la parte de tierra. Muy bueno eso. Y es bueno anticipárselo al atleta, porque si no, pues, te dice después fui por 10 y corrí 8. Bueno, pero se lo estamos anticipando para que no tenga ningún inconveniente. Julio, sí. Nosotros tenemos el circuito medido y lo está señalizado. Dependiendo, el único modificación, el único factor que nos puede hacer modificar el recorrido es la parte meteorológica. Perfecto. Que llueva y que esas calles se conviertan. Eso, a pesar de que va a haber 2 ambulancias, los servicios de emergencia correspondientes a esta prueba, pero tampoco vamos a exponer a ningún atleta a ningún riesgo. Muy bien. O sea, eso lo tenemos muy claro y lo vamos a cumplir. Si las condiciones meteorológicas queremos y creemos, por lo que estamos viendo en los partes meteorológicos, son buenas, se va a correr 9 kilómetros 700 metros más o menos aproximadamente. Bueno, Julio, nos queda nada más que preguntarle al señor que va a estar presente, Jorge, este día jueves acá en la inscripción. Se lo vamos a hacer saber a todos los atletas y desde ya, por supuesto, vamos a difundir todo esto que usted nos está diciendo. Así que deseamos suerte, pues seguramente vamos a estar todos en esa competencia porque vamos a llevar muchos atletas que ya hasta hoy nos están confirmando, porque ahí preguntamos quiénes son los que van, al menos voy a hablar por nuestra agrupación, levantaron la mano muchos atletas. Así que bueno, va a estar lindo, Julio, esa carrera, y yo creo que todas las agrupaciones de San Luis van a estar presentes. Así es, Ramón, vamos a
vamos a decir a que se nueve la invitación nuevamente a Jorge Fernández, que repita el lugar donde va a ser este entrega de kit este jueves acá en, bueno, la ciudad que de San lo Luis. Repita y bueno, después lo vamos a estar, sí, difundiendo. El jueves a partir de aproximadamente 17:30 en la oficina de deporte del municipio de donde ustedes dicen que es en Puente Blanco. En ese lugar nosotros vamos a hacer la entrega de los kits de los atletas, y tanto de San Luis, de La Punta, del Volcán, de todas las, de Juanacollay, de todas las zonas aledañas a la ciudad de San Luis. Por eso llevamos todo el listado, y el cometido nuestro y el objetivo nuestro primero es entregar todos los kits, así la gente de San Luis llega el día domingo a correr únicamente y a pasar un buen día y un muy lindo día del atletismo y una fiesta del atletismo, y evitar un viaje, cuestiones económicas, factores de tiempo, que nosotros sabemos que hoy por hoy son un factor de peso cuando uno se tiene que trasladar a otro lugar a buscar el kit o a buscar algunas cosas referentes a las competencias. Bien, Ramón, ¿quería agregar algo? ¿Cortó? Jorge, la última pregunta, Jorge. Mire, me gustaría preguntarle, porque tenemos muchos atletas que los días viernes a la tarde, a lo mejor el jueves no puedan estar en la inscripción, pero sí me gustaría saber que el sábado a la tarde en Mendoza, en Villa Mercedes, se va a recibir la inscripción, y que a lo mejor hay una persona que haga un viaje pueda inscribir a 5 o 10 atletas llevando toda la documentación, por supuesto, de cada atleta. ¿Será posible eso? Ya le digo que no tan solamente entregarle el kit al representante, sino también realizar la inscripción correspondiente. Perfecto. Hasta bien. Las 17 horas va a haber tiempo de inscribirse para la competencia del día domingo. Y hasta las 18 se van a estar entregando los kits de competencia para aquel que por alguna razón, por algún factor, no pudo retirar el kit de San Luis, de Juanacollay, de La Punta. Y si él no puede venir y tiene algún conocido en Villa Mercedes, que le mande por escaneo el certificado médico, fotocopia del documento. Perfecto. El cupón de pago, y ese representante va a retirar el kit en nombre de él. Bien, el lugar en Villa Mercedes, ¿dónde va a ser? Nosotros también, entonces, obviamente, queremos que brindarle todas las oportunidades para que vengan el día domingo 20 a Mercedes y a las 9:30 se largue una fiesta del atletismo y que sea coronado con el mejor de los éxitos. Así es. Muchísimas gracias, Jorge. Y seguramente el día jueves va a estar todos los atletas que van a estar ahí presentes para hacer el retiro del kit, y así en esa forma organizada poder llegar el día domingo y ya hacer de la partida 9:30 horas ahí en Plaza San Martín frente al edificio municipal. Muchísimas gracias, y bueno, si quiere agregar algo más, Jorge. No, muchísimas gracias, y realmente, como siempre, agradecerles el apoyo de ustedes, al programa de ustedes, que siempre nos prestan este espacio de comunicación, y sobre todo mantener un vínculo con los atletas de San Luis, la zona aledaña de San Luis. Así que, si Dios quiere y Dios mediante, estaremos el día jueves entregando los kits con todos los atletas que puedan concurrir a hacerlo o envíen su representante. Desde ya, en nombre de la organización, en nombre de Sebastián Balmaceda Ranitín, que es fiscalizador de la prueba, de la empresa Procter & Gamble,
y de los atletas de Mercedes, les agradecemos infinitamente y nos vemos el día jueves en San Luis. Bien, bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, están dado, ya está dado, entonces ya sabemos que el día jueves a partir de las 17:30 ahí en el predio de la placita de Puente Blanco, donde funciona la Dirección de Deporte de la Municipalidad de San Luis, se va a estar inscribiendo hacia para la carrera de Villa Mercedes. Bueno, tienen que llevar los requisitos. Recordamos que pueden llevar un certificado del año 2015, que del último que tengan, por supuesto, y en el cual va a ser aceptado y se van a poder inscribir como corresponde. Así que, por favor, lleven ese certificado, que todos tienen, conservan alguna copia, y así se quedan tranquilos todos. Es una disposición que la Confederación Argentina de Atletismo ha tomado para este año, justamente que las pruebas de 5.000 metros en adelante tienen que presentar certificado médico de aptitud física. Bien, Julio, realmente tenemos un montón de cosas para seguir hablando. Pero vamos a seguir el día jueves porque se nos acabó el programa. Bueno, le digo, Julio, que, mire, te voy a contar algo. Bahrein, ¿le suena este país, Bahrein? No. Bueno, justamente acá le voy a contar. Nagoya Women Marathon, en Nagoya, en Japón, justamente. Eunice Jekiru, de Kirwa, oriunda de Bahrein, defendió con éxito su título en la maratón femenina de Nagoya, con un tiempo de 2 horas 22, Julio, 40 segundos, y se clasificó para Río de Janeiro. Impresionante, ¿eh? 2 horas 22, está ahí la niña de Bahrein, va a estar clasificada para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Qué lindo, ¿no? Que verla a esta muchacha que tanta fuerza ha puesto y va a estar en los Juegos de Río. Y antes que nos vamos, le quiero decir que la ganadora de los 10 kilómetros de UNICEF Argentina fue la Viviana Chávez. Mire usted, qué importante es, ¿eh? Volviendo al triunfo, Viviana. Así que nos pone muy contentos de saber que ganó la carrera de UNICEF. Y bueno, fue una gran carrera en Buenos Aires, realmente impresionante. Bueno, ya hablamos de Mendoza también, de los muchachos que ganaron ahí, que estuvo Gustavo Frenzi, Nicolás Trenavacio y Matías Yel. Tenemos que hablar, Ramón, también en sobre el final. Son conocidos nuestros, ¿no? Sí, conocidos. Y bueno, vamos a informar también sobre el final del programa, que se corrió la carrera de la mujer en Río Cuarto este fin de semana, este domingo 6 de marzo. Y donde hubieron, bueno, atletas del Río Cuarto, atletas locales y también acá. La carrera de la mujer fue. Ahí tuvimos cuatro representantes nuestras. Quería verlas corriendo, pero vi fotos todas en plaza, en shopping. Ninguna pude ver. Bueno, pude ver la remera, muy linda, ¿eh? Así que bueno, vamos a esperar a ver cómo les ha ido a las chicas ahí en justamente en Villa Mercedes. Bueno, contarle, Ramón, de que, bueno, el día jueves va a estar en comunicación telefónica desde justo ahora Rosendo Barroso para que hacer el balance. Que haga un balance, que hable de la prueba. Queremos felicitar a Rosendo. Estuvo a la altura una gran competencia. Y no es fácil, Julio, no es fácil. Necesitas también dinero, sí. Julio. Ese es un tema muy. Y cosa que es tan difícil conseguir. Y bueno, el dinero estuvo. Eso es muy importante. Sí, estuvo también, bueno, el agradecimiento también a la radio FMGPU que estuvo en la transmisión. Que agradecer a usted, Julio, porque usted hizo el esfuerzo. Juntamos todas las monedas para que usted estuviera presente ahí en justamente. El agradecimiento a la organización también, que fue parte de ese dinero para que se pudiera hacer la transmisión. Usted sabe que la transmisión son caras, tienen un valor realmente. Ahora con estos precios son terribles. Y bueno, el minuto, el aire, tiene su valor. No, bueno, pero agradecido a la organización. Hay que agradecerle también a nuestro al dueño de la radio, por supuesto. También a Pedro Canali. Pedrito Canali. Y bueno, el agradecimiento también a Freddy que nos llevó en la camioneta para hacer en la 4x4, era el móvil de la radio, donde pudimos hacer la transmisión. Bien. Muchísimas gracias, Freddy, el marido de Anaí. De Anaí Díaz. Bien, estuvo en el móvil. Y bueno, pudimos hacer la transmisión, fue costosa lo que fue la comunicación, costosa en el tema de señal. Sí, y en un momento se nos perdió la señal y no nos costó hacer el vínculo desde Nueva Galia, acá a la ciudad de San Luis.
hizo lo imposible el señor Gustavo Rodríguez para que la comunicación saliera, hasta que, bueno, hicimos el vínculo. Empezó un poco tarde, pero estuvimos en el relato, todas las notas. Bien, ya vamos bien. Es muy importante. Está subido todo, para que el que quiera revivir el audio del relato de toda la transmisión de la radio FM Gepu, está en el fanpage 103.7 Gepu Sport, para que reviva este y este programa del día de por hoy. Supuesto. Va a estar subido también. Pero sí, bueno, la invitación es para el día jueves de 21 a 22.30. ¿Por dónde, Ramón? Por supuesto, por la FM Gepu 103.7 Radio Rivadavia. Bueno, antes de irme, Julio, le voy a dejar una perlita. Mire, esta está bárbara. La media maratón de Roma, ¿le suena? Sí. Los italianos, por supuesto. La media maratón de Roma fue ganada por Salomón Kirwa Yego, de Kenia. O sea, le digo, al tiempo se va a caer de espalda, Julio. 58:44 para la media maratón, cuarto tiempo de la historia y el mejor en suelo italiano para la distancia. Nunca nadie en Roma, ningún atleta ha corrido en ese tiempo 58:44. Qué impresionante, Julio. ¿Ah? Esas marcas son realmente... Está complicado el tema de lo que es ahora el atletismo en Kenia. Está complicado el tenis también. Se han descubierto componentes bastante que nos comprometen mucho a los atletas. Realmente lo que está pasando es muy complicado con el tema del doping, Julio. Y bueno, cada vez hay más tecnología para detectar lo que se está consumiendo. Yo creo que hay que seguir bregando por un deporte limpio, entrenando. Por eso a veces el dinero que se pone en muchas carreras, Julio, trae estas consecuencias del doping. Así que realmente, chicos, sigamos participando, no pensemos en estas marcas de otro planeta, sigamos participando, entrenando y llevando una vida sana, que es lo mejor que nos puede pasar. Y acá sobre el final ha dejado mensaje del programa el día de hoy la audiencia, y Roberto Más nos dice, a la voz del atleta, dice: buenas noches, Horacio, Ramón. Estamos escuchando el programa y queremos felicitar a Rosendo Barroso por la organización de la gran carrera que organizó el pasado domingo, y decirle que no pudimos estar por cuestiones meramente económicas que afectan a nuestro grupo y se nos hizo imposible realizar el viaje. Pero decirle que tenemos un gran respeto y admiración por Rosendo, dado que sabemos el corazón que le pone a este deporte y valoramos su esfuerzo. Darle gracias nuevamente la gente de Proyecto 1 de Ciudad La Punta. Proyecto 1, bien, ahí está nuestro amigo Oscarcito. La admiración por no haber podido estar, piden mil disculpas por razones económicas. Bien. Nosotros, bueno, vamos bueno, así, a despedir. Así van a aparecer hoy muchos mensajes, seguramente, y me gustaría que esos mensajes de aliento los hagan llegar, los puedan publicar para que todos los podamos leer, ¿me entiendes? La inquietud de la molestia un poco de Rosendo, fuera de micrófono, el no comentario de la carrera de un atleta de San Luis, haber dicho, estuvo, dice, todos los comentarios fueron atletas de afuera. Bueno, pero le voy a decir algo. Yo creo que el atleta de San Luis comenta cuando está mal. Ah, sí. Sí, eso es mandado a hacer. ¿Y por qué no comentaron? Claro. Porque no estuvo nada mal. Porque no estuvo nada mal y salió perfecto, por eso no comentaron. A nosotros nos falló el baño, que una empresa la tenía que llevar en la carrera de las damas, y fuimos muy criticados porque falló el baño, indudablemente. No pudimos usar el baño de las instalaciones de la heladería. Y bueno, mire usted en el pequeño detalle que nos faltó. A esta carrera no le ha faltado nada, por eso no han comentado. Pero me gustaría que comentaran realmente los que estuvieron presentes ahí. Los de San Luis, atletas de San Luis. Vamos a hablar de los atletas de San Luis. ¿Qué impresión se llevaron de la prueba? Y que lo comenten. Y los atletas que no fueron, Julio, me gustaría que también hicieran un comentario. ¿Cuál fue el motivo también por el que no pudieron estar presentes? Así que esperamos los dos comentarios. Sé que tenemos una red muy importante de atletas, todos enseguida seguramente comentarán. Y bueno, pero quiero que lo hagan llegar ese pequeño mensaje a Rosendo. Yo creo que se lo merece. No hay que bajar los brazos, hay que seguir hacia adelante. Va a haber buenas carreras, vamos a poder seguir organizando grandes eventos. Y bueno, felicitaciones nuevamente a la organización de la Fiesta Nacional del Calden con la prueba atlética. Y ojalá para el año que viene esto no sea lo que tiene que ser el doble.
de atletas que fueron. La fiesta para los atletas de San Luis. Para todos. Sí. Y bueno, se podrá programar un colectivo con tiempo, se podrá gestionar algo, y bueno, esas cosas son importantes. Bueno, nos vamos, Julio. Sí, el saludo jueves, antes de la despedida, a la gente de FM Gospel, FM Gospel, Gospel. 102.9 de Río Cuarto. Bien. Un programa a las 21 horas también, un programa se llama En Tiempo de Ritmo Atlético, bien, todo de atletismo. Bien, bien, Qué lindo que se expanda toda la difusión, bueno, del atletismo en Río Cuarto de 21 horas. Así que felicitaciones a la gente de FM Gospel en Río Cuarto, informando, bueno, sí, sobre, sí, 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 el atletismo. Es muy importante, Julio, eso. Y lo que usted dice, y también hacerles saber, chicos, que hacer este programa nos cuesta. Acá no ganamos plata, Julio, al contrario, perdemos plata. Lo que queremos que sepan, chicos, que lo hacemos con mucho cariño. No somos locutores, somos atletas, que simplemente tratamos de transmitir, ser la voz de ustedes. Y bueno, lo hacemos con mucho cariño para ustedes, para todos los atletas, difundir lo que se hace en todas. Estas cosas eran impensables hace un par de años, Julio. Así que creo que San Luis nunca tuvo un programa de atletismo. Y este es el único programa que se ha hecho nunca San Luis, en la historia, Julio, sí, te estoy hablando. En la historia de San Luis, Marte. Soy nativo de San Luis, nunca tuve un programa de atletismo. Bueno, así que felicitaciones nuevamente para usted, Julio, porque usted estuvo cubriendo todo el evento. Muchas gracias, Ramón. Y gracias pudo, a usted también por darme y se pudo difundir este lugar. No, por gracias, supuesto. Yo estoy acá, gracias. Usted se lo merece porque usted justamente... Confía en... No, por supuesto, confiamos y sabemos que las cosas las hace con mucho cariño y mucho esfuerzo. Y pasión. Y mucha pasión. Bueno, me voy con una frasecita. Sí. Dice acá, cualquier día es bueno si salgo a correr. Nada más. Nos vemos el jueves. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias por la sintonía.